Puerta con mi hija Gaby me está filmando. Estoy preparando el abono que es para las macetas. Le puse dos de tierra de monte. Le puse una de carbonilla, que tenemos carbonilla nosotros, y media bolsa de ceniza. Esto es como para planta con flor. Y para, generalmente para todas las plantas, le muevo bien. Donde se ven los carboncitos, la ceniza y la tierra de monte. Gaby, acércate, acompáñame. ¿Vieron cómo las rositas están florecidas? Es porque le ponemos carbonilla en el abono y le ponemos ceniza. ¿Me acompaña? Bueno, esto ya está plantada. Lo que yo quería mostrarle nada más como preparar el abono, y quiero completar el video preparando más abono para y mostrándole cómo se planta tomate. ¿Me seguís, Gaby? Yo ya estuve plantando, pero dije, voy a hacer un video para mostrarles cómo le preparo la tierra. Muchos podrán decir que esto es una tierra hermosa, una tierra linda. La tierra linda es de esta parte para arriba. Abajo tenemos todo relleno de escombro. Todo es escombro. Digo esto para la gente que por ahí tiene rellenado toda la propiedad, todo el lugar está rellenado con escombro. Le vamos a hacer un pozo. Las miñocas están llenas de miñocas. Yo soy de usar mucho las manos, no me pongo guantes, hago el video como siempre, trabajo. Me voy a poner un guante solamente para filmar. Y los que son huerteros saben de lo que les hablo, no se usa guante en la huerta. Miren, escombro, todo abajo es escombro. Gaby, me enfoca acá de cerquita. Miren, todo abajo es todo escombro. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Acá tengo la carbonilla que le mostré hoy, todo molida. Le echo en la misma tierra que le saqué, le echo un poquito al fondo. Le mezclo.
voy mezclando y echándole al pozo. Hago una plantita de tomate. Yo cuando planto el tomate siempre planto muchas para que las que quedan feas le saco. Le dejo dos plantitas, una o dos plantitas. Para plantarle tumbamos la maceta, pata para arriba, la apretamos un poquito y le abrimos un agujero. Le ponemos la planta, la apretamos bien, todo al costado y ya está. Hoy planté todo allá al fondo, estas y vamos, Gaby, para aquel lado, despacito, como que vaya a caer. Quiero mostrarles la otra plantación. Está acá. Como el sol me agarra de aquel lado, ¿qué dice? Planté los tomates al frente. Al frente. Y atrás le planté los pepinos. Son todas plantitas nuevas. También la tierra se le preparó con carbón, con ceniza. Yo me estaba olvidando de mostrarles cómo le aplico la ceniza. La ceniza simplemente es un puñito y le así nada más. Ya está. Ceniza no hay que ponerle por demás. Bueno, ahora quiero mostrarle a ustedes. Es una cosecha que hicimos en la huerta. Hicimos con la Gaby, que no quisimos hacer el video muy largo. Un poquito de todo. Ya sacamos las primeras chauchas. Una caja de pepino. Un repollito. Va ahí todo a la heladera. Yo espero que les sirva. Si ustedes quieren ponerle carbón a las plantas, cómprenle una bolsita, de alguna forma con una masa, un martillo, píquenle y agréguenle. De otra forma, para conseguir para la huerta, es de los mismos asados que hacemos, queda esa ceniza y ese carbón. Aprovechemos, pongámosle en nuestras plantas. Siempre hay que buscar lo más barato, lo más sencillo. Bueno, gente, eso es todo. Un videito más para ustedes, para la huerta. Espero que les guste y que les sirva. Chau, chau.